Muy buenas, venga, vamos a darle aquí al Snap. A ver si subimos, que la gente está subiendo mucho, mucho, mucho. Bueno, hay gente muy top ya. Y bueno, vamos a nivel 25, todavía nos queda mucho como para... Según decían, a partir del 40 ya se pone bastante complicada la cosa. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver las misiones que tenemos hoy. ¿Qué tal se escucha? Misiones que tenemos hoy. Bien. Ok, vale, vamos a ver aquí, tenemos, y empezamos, vale, la gratuita del día, ok, y lo que voy a hacer es en los mazos, el mazo 1 lo voy a llamar Small Units, ya que son de bastante pequeñitas todas, vale, y creo que ayudan todas, no sé si de alguna más podría poner, no sé, una carta que el próximo turno más 2 de poder, bueno, podría poner 2 directamente, ¿no? En vez de Rocket a lo mejor hace 6. Yo creo que esta no me sirve, me ocupa un espacio. Vamos a quitarla y voy a poner otra de esta. Ah, no, esta es, no puedo poner variante. Este en el medio es un 2-4, que viene muy bien también. Más 5 de poder, esta está bien, pero... Creo que voy a jugar, como es Small Unit, vamos a jugar esta, que quieres que no la tengo en el mazo siempre. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 de 1. Entonces yo creo que con eso lleno sí o sí el... la mesa. Y luego la otra de mazo 2, vamos a hacerla un poquito más de tall units, vale, y así vamos haciendo las cartitas. En este caso esto me gusta bastante. Vamos a quitar esta, metemos un Hulk. Aunque claro, eso, Hulk o Odin, una de las dos se me queda fuera. Pero bueno, me puede servir. Esta mejor. A ver, unidades un poquito altas. Esta sería lo mejor. Medusa. Son unidades un poquito más altas, lo que pasa que teniendo Hulk y Odín aquí los dos, creo que vamos a quitar a Hulk y voy a meter Apocalipsis,
No, porque también es de 6. Abominación puede estar bien. Son cartas así más altas. Yo creo que así está bien. Hay que ver si me salen. Vale, con Odin ahí. Bueno, yo creo que ahí está bien. Vamos a jugar Small Units. Yo creo que de momento es la que mejor me está sirviendo. Vamos a ello. Bar Sinister, joder. Esta ubicación se llena con sus copias. Ostras. No se pueden destruir las cartas. Electra fuera. Tres, cuatro, son muchos puntos esto, ¿eh? Estos son muchos puntos. Conoce una carta de la mano de cada jugador aquí al final del turno 5. Tanto daño. A casa. Swordmaster, descarta la carta de tu mano. Como para tener la, como para última está bien. No está mal. Es posible que incluso la meta aquí. Es un 6. Y esto es un 6 también. 3 por 6. Esto es un 6 también, tampoco que sea gran cosa. Bueno, gran cosa es que está bien. Esta a lo mejor me la quito.
porque no es muy allá. Y esta de 3-6, vamos a probarla. Es un 3-6 también. Un ser más uno de poder por cada carta del oponente de la también. 3-6. Muchas 3-6. Si tu mano está vacía, más 6 de poder. Ya está buena. Esta está bastante bien. El poder metal se duplica con esta habitación. Pues vamos a poner esta porque yo creo que mi mano puede estar vacía tanto tiempo con cartas pequeñitas como esas. A ver. Opa. Añado una carta aleatoria a la mano de cada jugador. Black Widow. Un Widowbite a la mano de tu oponente. Es un Widowbite. Mira, esta es la carta que se encuentra en tu mano. No podrás robar cartas de tu mazo. Interesante. Interesante. Vamos a ponerlo aquí. Final.
4 puntitos. Sigamos. Voy a probar la de todo el unit, a ver. Sí, pero las cartas del jugador te pierde esta ubicación. Me gusta esta canción. Añade una carta aleatoria a la mano de cada jugador. Una buena porque la carta destruida durante. Walking away. Al final del turno 4. Así que vamos a hacer esto así. Puf, 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 puf. La 5, mejor en esta. No sé si llegaré. Ay, bueno, 4. La 5 y 3, 8 no llegaba. Que no llego. No llego, no llego, no llego, no llego. Me fue mal ahí. 8 puntos, va. Voy a cambiar a de mazo. Me haría falta las unidades pequeñas.
partido. Uf. No, otro jula aquí. Mala nada esa. Dos. Hacerlo así, perdiendo la del medio. Coño. No me deja. Pate ahí. ¿Qué más ha gustado con las de Small Units? Doctor Strange, mueve tus cartas de mayor poder a esta agrupación. Puntito. Un puntito.
¿Dónde? La balsa. En primero llena esta ubicación. Esta me interesa. Para poder al final de cada turno. Al final de cada turno. Este es un día. Me robó una carta de coste 6. Mor, convierte en una copia de una carta al azar de la mano de tu oponente. Assemble. Más uno. Era el grupo de las dos. Con este tengo las tres ganadas aquí. Vamos a ir. Vale, cuatro puntitos. Es buena. La veo muchos mazos. Hay muchos mazos, Ángela. Hay que meterla. Rocket es más circunstancial, creo. Vale, me quedo con 6 de 1.
Nivel de curación 70. Y a ver, ¿esto cuánto es? Joder. Bueno, pues hay bastante nivel. Nos acaba. Entonces, a ver si en el 1000. Pues no. No sé en qué nivel. Y a ver dónde se acaba la colección. Cartas nuevas, vale. El pool no sé dónde se acaba. No pone nada. Míralo. No me gusta. Ahora mismo no la voy a poner. Una carta aquí este turno, máster de poder. Bueno, es bueno, es bueno. Vale, sigamos a ver. Giovanni. Profesor X. Bloquea esta ubicación. No es posible agregar ni eliminar cartas. Consigo una copia de una carta. Se convierte en otra ubicación en el turno 4. Tener cuidado con esto.
Ya puedo. Vamos a hacerlo así, ¿eh? Avengers! Assemble. Después del turno 4, quien gana aquí roba dos cartas. Enough said, bub. Vale, vamos a hacer este aquí, este aquí, y metemos este. ¿Por qué no? ¿Y esa por qué no me contó? Cuando juegas una carta aquí. Ah, cuando juegas tú una carta. Ay, amigo. Vale, vale, vale. Framebreak. Vale, okay, vamos a ver. El turno 4 se transforma en una de las otras otras.
cosas continuas se duplican. Sus copias. Lo que pasa es que te quedas en cero aquí. Si te quedas en cero. Marcus. Acabado de un monstruo de 9 de poder aquí. Activa los efectos continuos. Vamos a buscar. Tienen 2 de poder.
snap. Avengers! Assemble. Yes. Y quedan dos. Tengo mejor aquí. No puedo moverlo, entonces este. Xavier está genial, porque me quita todo. Perdí por Xavier. Ese Xavier. Bien. Lo tengo ya, ¿sabes? Joder, Electra, está bueno. Bien.
2, 4, 6. Vale, hay que asegurarse esta. Solo del medio. Vamos a hacer esto. Un 2, otro. 2 en la 3. Y aquí la ponemos así. Así tenemos otras 3 por encima. Una de las 2. Vale, hemos ganado 2. Bien, 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 bien. Victory. Vale, vamos bien. En las manos de ambos jugadores tienen más cosas de poder. Vale. No puedo jugar ninguna carta aquí después del turno 4. Después del turno 4 mueve todas las cartas en una ubicación a la derecha. Vale, la del medio. Ya no se puede. La del medio.
Sí, le gano esta, se le gano 4. 5. O 4 puntos, y estos son 2, 4. Si te viste, serían 2, 1, 3. No es perfecto. 3, 3. Con los efectos estos, 4 y 5. Creo que quedaría mejor así. Está aquí. Vamos a ver. El 21. Bien, 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 bien. Ya me quedan poquitas. Era Xavier. Xavier me gusta mucho, mucho. Bruto, cuando este carta se mueve, tiene más 5 de poder. Aquí robo dos cartas. No, está bien. Avengers! Assemble. No. Opponent snapped. Oh.
Esta última no sé yo, ¿eh? Siete. No le da, no le da. Victory. Vamos subiendo. Electra y Xavier me gusta más. Vale. Al jugar una carta aquí, se llene con sus copias. ¿Eh? Ahí lo juego mal entonces. Más uno de energía este turno. Cuando juegas una carta aquí, te dejas tres rocas en tu mano. Vale, turno final. 3-1-1. Ah, bastante bien. Aquí rocas. Loco. He perdido 8 puntos ahí, loco. Victory. Ah, bien, bien, bien. Vamos subiendo. Estamos en el 80 por ahí. Los efectos continuos aquí se duplican. Esta no creo que la saque.
Y me sacó ella, ¿eh? La consecución se duplican, entonces. 300 puntos. Mira, más ardillas. Más ardillas. Coña. Por. Se va a llenar esto, tiene dos, tiene tres. Assemble. Con tres aquí. Son dos aquí. Bien, bien, bien. Cuatro puntitos. No sé por qué me está fallando últimamente un montón. Lo de... Bueno, ya aparezco por ahí, a ver. Joder, toca tan. Vaya mierda. No sé qué coño le pasa a internet. Que se va bastante, ¿eh? Últimamente. Bueno, voy a intentar seguir jugando, ¿eh? A ver si podemos jugar.